papa chango, papa ha. Pull a papa wig, go to take a tackle. I'm a money got it, go to papa boo, papa woo. Talking about my money, guys, I said I get a bum. Well, I got bum, I got bum, bum. Yeah, yeah. Yes, you know what, I'll just tell you to shoot the pop and dance. Well, I'm the man, go to get a papa boo, papa woo, papa woo. Una semana realmente movida, la que dejamos atrás con lo que significa en la política nacional la presencia de Javier Milei en un aura disruptiva, allí presentando el libro, no en la Feria del Libro, con críticas a los organizadores, sino con un show a lo rockstar, allí en el Luna Park en Buenos Aires. Y justamente para hablar de esto, vamos a saludar y agradecerle a Javier García, co-conductor de La Mirada, este programa, este clásico que se emite todos los domingos a las 21 por Canal 26, para que nos aporte, tal vez desde otra perspectiva, ¿no? Desde la que se vive mucho más cerca allí de Casa Rosada, cómo se tomó entre los porteños, entre los bonaerenses, este acto de Javier Milei, bueno, presentando su libro. ¿Fue circo? ¿Fue un acto político? Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mateo? Buenas noches, gracias por la invitación y un placer participar del programa como siempre. Bueno, ¿genio o loco? O un poco de los dos, porque le conviene llenar muchos espacios. ¿Cómo lo viste, Javier? Bueno, a Milei le gustaría decir, contestarte, no son excluyentes el del genio y loco, ¿no? Pueden ser las dos cosas juntas. Incluso siempre dice que los genios tienen una alta composición de locura. Lo cierto es que el acto en sí, como todo lo que sucede en la Argentina en los últimos años, divide aguas. Hay gente a la que le parece oportuno, le parece adecuado este acto celebratorio en un contexto muy particular de la República Argentina, en una semana muy particular de la República Argentina, y hay quienes les parece no solo payasesco, sino también inoportuno, innecesario. Lo que es innegable es lo que decías vos al principio, es un acto político, es un acto de comunicación política de los que algunos ya aceptaron que es la forma de comunicar de Javier Milei, y a los que les cuesta mucho procesar esta novedosa, si querés payasesca o circense forma de comunicar que tiene Javier Milei, que no va a modificar porque hasta ahora le trajo muy buenos resultados. Sí, eso apuntaba, ¿no? Más allá de las encuestas, del termómetro inmediato o el mediato, es un camino, ¿no? Que claramente lo toma y le ha dado resultado porque en 2 años formó un partido y es presidente. Exactamente, como bien decís, no solo es presidente, es uno de los hombres más importantes del concierto de dirigentes políticos mundial, tapa de Time, y es un hombre que en estos 2 años uno lo ha visto salir disfrazado en un evento de superhéroe, ha cantado disfrazado de Leonardo Fabio, ha bailado diferentes ritmos, siempre con este estilo histriónico. Bueno, uno puede no gustarle ese tipo de dirigencia o ese tipo de personalidades para un dirigente político, no solo para un presidente. Creo que no nos gustaría ni el presidente de Microsoft o ni el presidente de Google que tengan estos comportamientos. Uno espera una cuestión más atildada o otro tipo de personalidades. Pero ¿quién podría asesorarle a Milei y decirle que no haga lo que él viene sosteniendo que tiene que hacer y por lo cual fue electo presidente y hasta ahora goza de una aprobación, por lo menos pareciera mayoritaria? Sí, bueno, en esto que originalmente daba una sensación de espontaneidad, creo que en esta ocasión, en este acto que se dio en la presentación del libro, no hubo nada que no hubiera tenido o que haya tenido una planificación previa, ¿no? Sí. Estamos hablando de una elección, sin dudas, del presidente, de su equipo, de optar por este camino, pero que va perdiendo esa espontaneidad, porque sabe que le garpa. Claro, bueno, en algún sentido creo que lo que vos bien señalás es la espontaneidad por ahí se pierde, pero él lo que no quiere perder, y creo que eso todavía no pierde, es la autenticidad. Él es lo que muestra ser. A uno le gustará o no le gustará, pero él es eso y no quiere vender un personaje que no es. No quiere vender un personaje atildado siendo un rockstar, ni quiere vender un rockstar siendo el hombre que se peina a la gomina y habla correcto sin decir ninguna grosería. Me parece que su fortaleza está en esta cuestión de autenticidad, en que la gente le cree, más allá que no le gusta o lo que no comparta determinadas cosas, le cree. Y además tiene una cosa todavía, que es como cuando tienen los astros alineados, porque sí, tuvo el evento de la Feria del Libro, se le buscó hacer a través del dirigente, del presidente de la Feria del Libro, una operación política para desgastarlo, para esmerilarlo,
para, bueno, poner algún tipo de situación sobre esta idea de que Milei está desfinanciando la cultura. Y no solo él hace un acto masivo, político, retrucando esa movida, sino que lo hace 2-3 días después de tener un conflicto diplomático con España, para tener esa tribuna, para solazarse y que todos griten y lo apoyen en esa situación. En eso de que la fuerza del cielo están de su lado, bueno, hasta ahora pareciera por estos pequeños elementos que los cronogramas se le alinean. Claro, esa premisa del marketing de que no importa que digan de uno, pero así lo critiquen, pero que hablen de uno, y allí lo termina logrando Javier Milei. De todo lo que ocurrió, ¿con qué te quedás? ¿Cuál te parece que fue uno de los momentos culminantes de su presentación? Mira, yo te voy a dar algo positivo y algo negativo, las impresiones que me dio. Lo positivo es que pareciera ser un hombre que, a pesar de haber tomado las decisiones más antipáticas en los primeros 6 meses de gobierno, no pareciera que le hayan hecho mella en su imagen. Porque se puede hacer un concierto de estas características, o un show, o una presentación de un libro, como les guste, o una clase, porque también un momento de una clase. Y pareciera ser que su imagen sigue gozando de buena salud, por lo menos siendo las medidas antipáticas y el estado en el que está la economía del país. Y por otro lado, tiene que ver con eso, es este tipo de situaciones, si hacer una especie de autocelebración, empezar a hablarle únicamente a su núcleo duro, a los libertarios, a los leones, si no corre el riesgo de que cometió en su momento el kirchnerismo, que es empezar a encerrarse en sí mismo, a hablarse a sí mismo, autoelogiarse, autocelebrarse, porque las elecciones no se ganan con los propios, se ganan con los propios y un poquito más. Qué buena lectura, ¿no? Porque también justamente hablaban de eso, de una pérdida también de caudal político con los propios, como que los tenía olvidados, y fue una celebración partidaria. Exactamente. Esto, si querés, te pongo un ejemplo futbolístico. Cuando vos tirás un caño en meta de cancha y vas ganando 3-0, te van a aplaudir todo. Te van a aplaudir y te vas a hacer el ídolo de la hinchada. Ahora, si ese mismo caño lo tirás perdiendo 3-0, probablemente empieces a recibir insultos. El caño es el mismo. Hay que tener sentido de la oportunidad, en qué momento se realizan las cosas o se decide tomar este tipo de decisiones. Me parece que en lo que fue la peor semana económica de Javier Milei, en términos de que el mercado le empezó a mostrar una señal amarilla a su semáforo que venía macroeconómico, que venía en verde, bueno, me parece que son señales que no vienen del todo bien, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora no se anotó ninguna victoria política, Javier. Sí, bueno, últimas dos, Javier. Sí. En la semana también brindó una entrevista Javier Milei y habló de que los políticos le tienen envidia por el lugar que él empieza a ocupar en el mundo. Conocés el mundo de la política como pocos. Sí. ¿Es tan así? Digo, lo que ha logrado él, de más allá de posicionarse y de ser el presidente de la nación, algo que es, bueno, deja con insomnio a muchos políticos que desearían estar en su lugar. ¿Ese modelo de estar en la escena, cueste lo que cueste, es el que el político realmente le envidia, o es un presidente que ya empieza a desvariar creyendo que es envidiado por eso? Yo creo que las dos cosas son ciertas. Yo creo que es absolutamente cierto que le deben tener muchísima envidia, porque es absolutamente envidiable para la política lo que alcanzó Milei en tan poco tiempo. No solo ser electo presidente de la nación, sin un partido político, sin estructura, sin ser el candidato más votado en algunas provincias que ni siquiera conoce, a las que ni siquiera visitó, sino que ahora se agrega la figura internacional que está representando, ser el que cierra un evento internacional con presidentes de la talla de Meloni, que es la presidenta de Italia, el presidente de Hungría, y sin embargo él ser la figura más importante, ser la tapa del Times, más allá de que la nota sea positiva o sea negativa, no deja de ser que el presidente de un país como la Argentina, un país marginal en el concierto de naciones internacionales, un país pobre, un país con muchísimos problemas, tiene un presidente que genera muchísima atención. Y en la política pasa lo que pasa en las empresas. El que abre la puerta de la empresa es el que envidia al que se sienta en el sillón más importante, le guste o no le guste cómo maneja la empresa. Y con relación al otro, creo que sí hay un rasgo de su personalidad, si querés, inquietante, que es esta cuestión de la autocelebración, de todo el tiempo la autorreferencia, en algún sentido tal vez lo comparte también con Cristina Fernández de Kirchner,
en su escritorio tenía muchas figuras propias, esculturas propias, porque estos rasgos de la personalidad con el tiempo y con el poder tienden a exacerbarse más que a menguar. Claro. Con lo cual, uno, si querés, podría poner una luz de alarma sobre este rasgo de la personalidad de Javier Milei, porque en general tienden a ponerse paranoicos donde todo gira en torno a ellos. Son muy autorreferenciales. Y me parece que en esa situación, tal vez la realidad lo pueda colocar en algún lugar de mayor humildad, pero bueno, ¿quién peina al león, no? Me parece que en este momento es muy difícil que haya alguien que se pueda acercar y a cuestionarle algo y que él tenga el oído receptivo para escuchar. Bueno, ¿no? Y qué difícil con esta personalidad que a él le sirve ser parte de su equipo, con los movimientos que se rumorean, obviamente, que son inminentes, como lo es en el caso de Caputo. Llevar la camiseta de la Libertad Avanza, en una negociación con la oposición. Digo, el líder que, trata de ladrones a todos, entre otros insultos, y tal vez un Guillermo Francos que tiene que negociar votos y consensos con los opositores. Sí, pareciera ser que Guillermo Francos y Diana Mondino debieran cobrar un sueldo superior al de sus colegas, ¿no? Porque tienen que resolver todos los agujeros que Milei con su personalidad va dejando en el camino. Yo creo que esto es un experimento muy nuevo para la Argentina, te diría que único no solo en Argentina, sino uno debería analizar si ha ocurrido un fenómeno de estas características en el mundo. No sabemos cómo va a terminar, pero Milei es un hombre que intenta no negociar, que todos los demás le parecen malos, y tal vez en muchos planos tenga razón. Me parece que es un modelo de construcción política diferente, en el que no vivimos nunca en la Argentina, que siempre se confrontó, pero entre fuerzas políticas de alguna manera no equivalentes, pero bueno, que se podían prestar por momentos el poder. Esto es una cosa nueva, sin poder y solo con una personalidad vasallante que va y va y va y va hacia adelante. Hasta ahora choca alguna pared, alguna la rompe, alguna la traspasa y otras lo están deteniendo. Claro. Hasta dónde va a aguantar él no se sabe. Javier, por último, y te pido corto porque nos quedamos sin tiempo. En esto de elegir los rivales, las primeras semanas de su gobierno lo eligió el gobernador de Córdoba, a Martín Yarlora, que después bajó su perfil, no le convenía ese mano a mano con el presidente. Y en la semana también lo eligió a Kicillof, lo criticó por enviar patrulleros a Santa Fe, habló hasta de que estaría cometiendo un delito por desatender lo que son las necesidades de los bonaerenses. ¿Ve Milei un rival o ve, directo en Kicillof, o ve al kirchnerismo para polarizar y ganar adherentes en esa elección de nombrarlo a Kicillof en la semana? Yo creo, para ahí uno se equivoca en este tipo de análisis, pero creo que no hay especulación política en Milei. Milei es tan dogmático en sus ideas, en su manera de pensar, en su forma política de construir, que él no especula con a quién le conviene más o a quién le conviene menos atacar, por lo menos en esta etapa. Me parece que con Kicillof tiene diferencias insalvables, y con los gobernadores, en función de sus comentarios o sus formas de hacer o cómo hacen votar a sus legisladores, me parece que los irá enfrentando o los irá abrazando en función de si se suben o no se suben a su barco. Bueno, Javier García, un placer tenerte como invitado virtual en Semanario. El placer es mío. El placer es mío. Muchas gracias. Hasta la próxima. Momento de hacer una breve pausa en Semanario. Ya venimos con más. No se vayan. Hey,